Bienvenidos y bienvenidas una vez más a estas conversaciones, a estos debates que organizamos desde la Cámara de Diputados de la Nación, una producción conjunta entre el Instituto de Capacitación Parlamentaria de esta Casa y nuestro canal de televisión. Estas conversaciones en el día de hoy van a estar acompañadas por una de las urnas, una de las tantas urnas que los artistas nos han regalado en ocasión del 30 aniversario de nuestra democracia. En el caso del día de hoy estamos acompañados en estudio por la urna del artista plástico y fotógrafo santafesino Marcos López, que la realizó en colaboración con Janina Moroni y que quiere expresar el derecho a la nacionalidad. Y que seguramente muchos cuando la vean se recordarán de las imágenes de su infancia, de los libros, de los manuales de nuestra infancia. Con esta democracia representada por nuestros artistas de fondo, vamos a conversar con los candidatos eh, y candidatas, como en todos los programas, que, quieren, aspir, que aspiran a ocupar una banca en nuestra Cámara de Diputados. Algunos de ellos ya la ocupan y quieren renovarla. En el día de hoy vamos a estar conversando sobre la agenda legislativa que traen en ocasión de la renovación parlamentaria de fin de año, Marcelo Corti, de la Unión por una nueva alternativa, Jorge Rivas, del Frente para la Victoria y Jorge Ceballos del Frente Progresistas. Ellos estarán hoy con nosotros en piso, bienvenidos al estudio de la Cámara de Diputados. Ellos estarán con nosotros comentando sus ideas, su agenda, la agenda que vendrá en esta Cámara de Diputados. De alguna manera, este programa intenta reflejar las ideas políticas que son, en definitiva, las que nutren el diálogo, el, deba el debate de nuestras sesiones, porque esta es la casa del pueblo, esta es la casa de la democracia y por lo tanto es la casa de la política. Bienvenidos entonces, las reglas son muy sencillas, eh, esperamos que en un primer bloque ustedes comenten en unos tres minutos aproximadamente las ideas más fuertes, las ideas fuerza de su fuerza política y eh, esperamos que luego en un segundo bloque comenten la agenda legislativa que ustedes van a traer desde... Su propia banca, aquellas que son más propias de cada uno de ustedes. Vamos a comenzar entonces con eh, la presentación que va a ser Jorge el Huevo Ceballos, ¿eh? que así lo conocemos todos, del Frente Progresistas. Adelante. Primero quiero hacer una aclaración de respecto al, a las urnas. Eh, quería también eh, expresar que está muy lindo el Congreso, que está muy lindo ¿Vale? el anexo, que están muy lindas las pinturas, lo venía comen comentando con gente. De tu producción, me parece que, que es bueno, este, que es interesante, que, que es interesante sobre todo que se tome de la perspectiva cultural. ¿no? Me parece una cosa, un buen cambio. Respecto, eh, digamos, a las ideas que identifican este, nuestras propuestas y que tienen que ver con específicamente lo legislativo, eh, indudablemente nuestros dos ejes son el tema de la igualdad y la decencia. Igualdad, porque indudablemente aspiramos a una sociedad que tiene que tener como base la igualdad de, de oportunidades. ¿no? Y creemos que en el tema precisamente legislativo eh, hay un, un tema que, que define mucho sobre esto, que es el tema tributario. ¿no? Creo que hay que trabajar mucho sobre este tema para cambiar en sentido progresista la legislación tributaria. No estamos de acuerdo con las propuestas demagógicas que escuchamos. Este, de muchos partidos diciendo que van a bajar prácticamente todos los impuestos yo creo que decir que se van a bajar todos los impuestos y a la vez decir que van a distribuir la riqueza es una contradicción eh, digamos flagrante no es imposible que eso se pueda cumplir por ejemplo, nosotros creemos que el impuesto a las ganancias no se puede eliminar, que el impuesto a las ganancias es un impuesto progresista, lo que hay que cambiarlo y modificarlo para que no terminen pagando impuestos a las ganancias los trabajadores, sino que paguen precisamente los que, los que más tienen, ¿no es cierto? Y como que hay que modificar que la principal, una de las principales fuentes de recaudación tributaria sea el IVA, que es el impuesto al consumo y que indudablemente lo paga. Este, el más poderoso económicamente del país y lo paga el sector más humilde, no particularmente la, los sectores más humildes, las familias gastan todos sus ingresos precisamente en alimentos, es decir, contribuyen con todos sus ingresos a, a costear este ingreso. Entonces creemos que este tema de la distribución de la riqueza, este tema de la igualdad es fundamental para nosotros y tiene un vínculo este, muy importante con lo que es la materia legislativa. Y el otro tema, indudablemente, es el tema de eh, la decencia. Nosotros creemos que la corrupción es un flagelo y un flagelo que mata. Se los digo como usuario del tren Sarmiento. Yo, este, como usuario del tren Sarmiento, indudablemente he visto ahí cómo la corrupción le ha costado la vida a, a tantas personas, desgraciadamente con el accidente de 11, y cómo nos ha costado viajar en estas circunstancias, en todo este, este tiempo. Creemos también aquí, y tenemos varios proyectos que hemos presentado, ya que tienen estado parlamentario y que vamos a seguir trabajando precisamente para eh, controlar todo lo que tiene que ver con este, el enriquecimiento, digamos, ilícito de los funcionarios este, en la tarea pública. Muchas gracias, Jorge Ceballos. Y es el turno entonces eh, de Jorge Rivas, del Frente para la Victoria, a quien le damos una cálida bienvenida. El lineamiento político general del Frente para la Victoria ya ha sido expuesto con toda claridad por nuestro candidato a presidente, Daniel Scioli. No hay lugar a dudas de que el próximo 10 de diciembre se inicia en nuestro país una nueva etapa política pero tampoco dudo de que el gobierno de Scioli es la única opción que garantiza cierta continuidad de la política de inclusión social con expansión de derechos, con particular énfasis en el desarrollo económico. No veo sobresaltos en el horizonte para nuestro pueblo, en particular para nuestro pueblo trabajador. Estos últimos 12 años de Kirchnerismo, entre otras cosas, han servido para construir una nueva hegemonía. Es decir, que el sentido común de los argentinos ya no es el mismo que se había construido durante la vigencia del neoliberalismo. Hoy ya nadie discute en la Argentina ni que el Estado debe regular el mercado, ni que debe existir una mínima cobertura social para todos, como la asignación universal por hijo. Nadie discute que la vigencia de paritarias libres es un avance notable para defender el salario de los trabajadores o que YPF y aerolíneas argentinas sean nacionales, o que los fondos previsionales sean administrados por el Estado, entre otras cosas. Y esto es tan así que hasta la derecha, que ha denostado siempre estas políticas, y que de hecho ha votado en su contra en el Congreso, hoy dice que las va a sostener. O sea, en su afán de conseguir un voto más, sencillamente tiene que mentir al respecto. Pero la mayoría de nuestro pueblo está muy atento. Ya los conoce de sobra, ya los ha padecido en el gobierno nacional. Por eso estoy convencido de que este 25 de octubre el proyecto nacional y popular que conduce Cristina Fernández de Kirchner se va a imponer de manera contundente. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Es el turno entonces de Marcelo Corti del Frente Unidos por una nueva alternativa. Nosotros tenemos muchos aspectos y muchas propuestas donde venimos trabajando principalmente en temas vivienda, en temas económicos, en temas de justicia y en temas de seguridad. Me voy a, me voy a remitir específicamente a lo que son las propuestas legislativas, así digamos, no, no nos abundamos y más. Coincido con Jorge respecto de la presión tributaria récord que tenemos y bueno eso es uno de los puntos donde definitivamente vamos a avanzar podemos escuchar que, que Sergio viene proponiendo y nosotros digamos, la idea de reflejarlo en una propuesta legislativa la reducción del impuesto a las ganancias en lo que es cuarta categoría, ¿sí? Eso son lo que afecta directamente a los trabajadores. Obviamente coincidimos en que es un impuesto progresista, pero hay que modificarlo porque tal como está, digamos, aficia a la a la masa laboral. Segundo punto a trabajar es respecto de la vivienda. Respecto de la vivienda Digamos, la propuesta ejecutiva es la creación de 1.200.000 viviendas con crédito blando y tasa subsidiada. Pero dentro de esa propuesta también la idea es crear un banco social de tierras, donde se haga un relevamiento de las tierras fiscales disponibles y a partir de ahí se redistribuya en función de proyectos urbanos. En la cuestión económica, un punto a destacar, entendemos fundamental una modificación respecto del INDEC. El INDEC tal como está, digamos, atenta directamente contra la credibilidad de la Argentina y a partir de la creación o la reforma de ese tipo de organismos, la Argentina va a lograr una credibilidad diferente, va a lograr, va a generar confianza en los mercados y es una de las formas de acceder a mercados que hoy los tenemos negados. El tercer punto tiene que ver con la seguridad. Tal como venimos trabajando, hoy tenemos el flagelo de la droga y el narcotráfico que nos afecta muchísimo, impacta directamente. En la seguridad propia y de los jóvenes que, digamos, lamentablemente esto fue cooptando. A partir de ahí lo que pretendemos es, por un lado, generar una ley de primer empleo donde digamos, incluimos a aquellos que, que no tienen trabajo y que necesitan entrar al sistema laboral. Y por otro lado, una ley de seguridad ampliada que pueda digamos, darle las herramientas al Ejecutivo para golpear directamente al narcotráfico e intentar correrlo de la escena protagónica que lamentablemente hoy producto de la inseguridad está tomando. Básicamente estas son nuestros tres ejes de trabajo y a eso acompañamos que ya lo hemos presentado el proyecto alternativo al Código Penal y que, digamos, modificaría el sistema penal tal como lo entendemos en la actualidad con algunas cosas que la verdad que el proyecto que había se había hecho la propuesta respecto del oficialismo, digamos, no estábamos de acuerdo y bueno, generamos una alternativa en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Y en este primer bloque escuchamos las ideas generales de cada una de las fuerzas políticas que se están presentando en estas elecciones. Y si nos esperan, en el segundo bloque charlaremos más en particular sobre las ideas que van a traer estos candidatos. Nos vemos. Y regresamos entonces para escuchar ahora de nuestros candidatos cuáles son las ideas más particulares, más propias que van a traer cada uno a sus bancas. La idea es, en este segundo momento, que ustedes puedan compartir con nuestra audiencia cuáles son esas ideas que tienen que ver con la trayectoria personal de cada uno y que enriquece seguramente la agenda legislativa de, de la fuerza. Porque nosotros llegamos a nuestra fuerza justamente con alguna idea propia, con voces propias, que son eh, muchas veces las que dan volumen a la agenda general. En un primer momento, entonces, vamos a escuchar las ideas que ya seguramente viene trabajando, porque hoy es diputado nacional, y que tiene la vocación de seguir trabajando el diputado nacional Jorge Rivas, ahora en su calidad de candidato del Frente para la Victoria. Te escuchamos, Jorge. En cuanto a mi propia agenda parlamentaria, no es fácil llevar adelante una agenda propia cuando se integra el bloque de la primera minoría. Hay que estar atento a las urgencias del gobierno y colaborar con el Ejecutivo cuando éste lo demanda. Aclarado esto, la nueva etapa que se abre debe tener a mi juicio el objeto de construir mayor igualdad social, por lo que el Parlamento tendrá que aportar al logro de ese objetivo. Es el Congreso el ámbito por excelencia en el que deben desatarse los nudos estructurales que impiden construir esa mayor igualdad. En esa inteligencia, una de las asignaturas pendientes, no solo de estos 12 años de kirchnerismo, sino de los últimos 30 años de democracia, es llevar adelante una profunda reforma tributaria. Una reforma que haga más progresivo el sistema impositivo. Es decir, que los que más tributen sean los que más tienen para de esa manera descomprimir la presión tributaria sobre los sectores sociales más vulnerables. Los anuncios de Daniel Cioli de eliminar el IVA a los jubilados y pensionados que perciben la mínima van en esa dirección. Me parece que estos anuncios son un buen estímulo para que en el Congreso estudiemos la posibilidad de extender ese beneficio a los trabajadores que perciben el salario mínimo vital y móvil. Además, por supuesto, voy a seguir trabajando la temática de derechos humanos, de trabajo y de discapacidad tal como lo vine haciendo en los últimos años en el Congreso. Por otra parte, debemos impulsar una profunda reforma constitucional. Dicho con claridad, la constitución liberal que nos rige ha servido fundamentalmente durante todo el siglo pasado y lo que va de éste, como un último reaseguro de los intereses de las minorías. Solo mediante su reforma radical será posible que consolidemos todos los derechos sociales, laborales y económicos consagrados durante estos últimos 12 años. Solo así podremos seguir desatando nudos de privilegio para avanzar hacia una democracia social plena. Muchas gracias, Jorge. Es el turno ahora entonces de Marcelo Corti, del Frente Una. En lo personal, como tengo bastante recorrido en lo ambiental y en lo metropolitano, la idea básicamente es digamos, basar el trabajo en tres ejes. Un primer eje vinculado con lo que es el área metropolitana Gran Buenos Aires, donde necesitamos que el gobierno nacional se involucre también en esto y por eso lo vamos a promover desde la, desde la Cámara de Diputados. ¿Qué significa esto? Crear una unidad metropolitana que permita articular transporte, residuos, que permita digamos, coordinar acciones en materia de salud, en términos de educación, etc., entendiendo la el área metropolitana de Buenos Aires como una unidad única y no si cruzás o no cruzás de la General Paz, sino eh, en virtud de la necesidad de tener políticas integrales. Este es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con una unidad nacional de residuos. La problemática de la gestión de residuos mundialmente es de lo más complicado en términos ambientales. Necesitamos en ese sentido que haya una unidad centralizada, que hoy el gobierno adolece, que se ocupe de generar una estrategia, una política y, digamos, con una visión de largo plazo, plantee cuáles son las prácticas que los distintos municipios de pequeño, mediano y gran porte tienen que llevar adelante. Y el tercer punto en ese sentido es trabajar sobre una ley de envases. En lo mismo que veníamos hablando en materia de residuos, una ley de envases permitiría reducir los impactos de los residuos en el ambiente y mejoraría sustancialmente las economías regionales. Es por eso que, digamos, integralmente pretendemos trabajar lo ambiental y lo metropolitano desde eh, la honorable Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. Es el turno ahora de Jorge El Huevo Ceballos, del Frente Progresistas. Bueno, un tema eh, de preocupación mía, indudablemente, tiene que ver eh, también con, la, con un tema que está quizás en la preocupación principal de nuestra sociedad, que es el tema de seguridad. Y desde los sectores progresistas, lamentablemente, muchas veces este tema eh, ha tratado de mirarse para otro lado, han tenido una visión muy defensiva. Y creo que los progresistas que vienen gobernando en muchos países, que digamos, en el caso nuestro también en Santa Fe lo hacemos con este, en esa provincia y en Rosario, creo que necesitamos encarar este, este tema. Por supuesto, es importante para también eh, correr las propuestas demagógicas. Eh, de la demagogia punitiva que se le llama, digamos, de que eh, creen que eh, plantean que las soluciones son más policía y endurecer las penas. Algunos otros están planteando la intervención, inclusive de las fuerzas armadas, sin tener en cuenta, por ejemplo, la experiencia en México, que la involucra, el, el involucramiento del ejército en la lucha contra el narcotráfico en ese país ha llevado a que se incrementó más el narcotráfico y a tragedia, como la de los 43 estudiantes desaparecidos, que son solamente la punta del iceberg, porque han desaparecido periodistas, etcétera, digamos, a raíz de este fenómeno que, que ha aumentado. O sea, es una experiencia absolutamente fracasada. Respecto de esto, yo tomo algo de lo que participe, que es precisamente el Acuerdo de Seguridad Democrática, que suscribimos casi la mayoría del arco político, digamos, viéndolo como una política de Estado. Es decir, este, que no, que siempre que en materia de seguridad cada gobierno que asuma no tenga que, no demuela lo que hizo el otro y empiece siempre de nuevo, sino que este, podamos darle continuidad a cuestiones esenciales que tienen que ver con resolver el problema tan eh, digamos, tan sentido como es este flagelo de la inseguridad que hemos tenido estos años. Quiero ver también la inseguridad como un problema más integral. ¿eh? El, uno de los problemas más integrales tiene que ver con los derechos de las mujeres. Muere una mujer cada, trein, eh, cada 30 horas y sobre todo cada día tiene eh, un rostro más adolescente estas situaciones de femicidio. Indudablemente aquí este, cada 10 días muere casi un adolescente eh, vinculado a la violencia machista. Nosotros tenemos una, una buena ley, que es la 26485 pero es hora también de que las leyes estén para cumplirla. La ley esta necesita su reglamentación y necesita su aplicación a nivel nacional. Esta es una deuda que tiene esta sociedad con las mujeres. Y el otro tema que tiene que ver con la seguridad, que les preocupa también tanto a nuestra sociedad, es el tema de la seguridad vial. En el caso específico donde yo soy de la provincia de Buenos Aires, 2.400 personas mueren por año vinculados a los accidentes viales. Es decir, mueren más gente a consecuencia de los accidentes viales que los que mueren en ocasión de delito. Y no podemos naturalizarlo. Nos parece, digamos que bueno, morirse en una ruta en la provincia de Buenos Aires es casi natural. No puede serlo. Tenemos que cambiar esto. Tenemos que no solo construir las autopistas que hace falta y las rutas que hacen falta, porque el 75% de los 10.500 kilómetros que están asfaltados de nuestras rutas están en mal estado, sino que también tenemos que edu hacer educación vial, porque el otro tema que se conjuga con esto es indudablemente la negligencia. Ahí hacen falta controles fijos y móviles y campaña del Estado. Muy bien, hemos escuchado entonces las ideas que van a traer cada uno de los candidatos a sus despachos y si les parece entonces en este final del programa hay algunos minutos para que ustedes puedan comentar aquellas ideas que les hayan quedado en el tintero y que quisieran que nuestros televidentes pudieran escuchar. Adelante, puede empezar quien quien lo desee. No, básicamente yo creo que digamos, comparto, hay, hay preocupaciones que son compartidas, me parece que el tema de seguridad es algo que, que definitivamente hay que encararlo en términos de largo plazo, hay que dejar de encarar las cuestiones como refundacionales de cada gobierno, me parece que es clave empezar a tener políticas de largo plazo que más allá de quien gobierne se respeten y digamos, haya, haya continuidad y eso permita que lleguen resultados que hoy no llegan porque son todas lamentablemente demasiado cortoplacistas. Y también en ese sentido creo que es, tenemos una oportunidad muy interesante, apart, ahora en el 25 de octubre, de modificar lo que está mal, de, de respaldar lo que está bien. Y me parece que en ese sentido no, no todo está mal hecho, sino que eh, es, es esta oportunidad de no ser refundacional y decir, bueno, todo, todo fue malo, sino, bueno, rescatemos lo que está bien y caminemos hacia adelante pero juntos, digamos, y rompamos esta lucha que tenemos constante y estas dicotomías y estos odios y demás. Gracias. Bien, yo quiero este, eh, plantear el, esencialmente el tema de la regularización del Congreso. Creo que nunca, como durante esta, este periodo gubernamental, se ha visto el problema precisamente de que el oficialismo tenga eh, mayorías parlamentarias. Eso implica indudablemente un empobrecimiento de la labor legislativa, porque termina siendo el Congreso, como se dice en la calle, una escribanía meramente este, del Poder Ejecutivo. Yo creo que eh, es importante y es importante indudablemente para la sociedad, pero también lo es para los bloques oficialistas, porque eh, los lleva a hacer un ejercicio más democrático, eh, más reflexivo sobre la tarea legislativa. Y en eso es importante que este próximo 25 de octubre la sociedad vote precisamente pensando en, eh, digamos, en tener un Congreso donde estén distribuidos los distintos sectores que integran nuestra sociedad, porque tiene que de última reflejar eso el Congreso. Los distintos estamentos, los distintos pensamientos, el pluralismo que hay en nuestra sociedad. Por eso creo que hay que eh, votar sin miedo, no votar por el menos malo, sino votar por el que realmente uno cree. Jorge, si vos tenés ganas de comentarnos algo más, te escuchamos. Como conclusión, nosotros desde la izquierda democrática, el 25 de octubre vamos a votar Scioli Zanini, porque seguimos pensando que la continuidad del proyecto nacional y popular, que lidera Cristina Fernández de Kirchner, es lo mejor que le puede pasar a nuestro pueblo en esta etapa. Caer en manos de la derecha sería un enorme retroceso. Pero tengo la certeza que la mayoría de nuestro pueblo va a elegir seguir construyendo una sociedad más solidaria, más igualitaria y más justa. Muchísimas gracias a los tres por haber participado, por haber expresado sus ideas. Nuestra idea, como ustedes ya saben, es que ustedes tengan en forma directa las palabras de los candidatos de la democracia y es obligación de esta Cámara de Diputados poder presentárselas en forma directa, sencilla, de manera tal que ustedes puedan con estas palabras hacer sus propias reflexiones, tomar su propia opinión y a partir de allí elegir su voto para vivir más intensamente la democracia.